En julio el Papa hizo un viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay, que dejó momentos inolvidables. Nada más bajar del avión en Quito le recibió este coro de niños con discapacidad auditiva. Por supuesto que el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero de seguro el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido, su santidad. Su primera misa del viaje fue en este parque de Guayaquil. Asistieron cientos de miles de personas de Ecuador, pero también de Perú, Argentina, Colombia e incluso de Puerto Rico. Familia es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo lo cuidan ahí mientras se puede. La familia es la primera escuela de los niños. Es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada. La última parada de Francisco en Ecuador fue un entrañable y exigente encuentro con religiosos en el santuario de la Virgen del Quinche. No, que tengo mi tiempo, que tengo mis cosas, que tengo esto, que no, que ya cierro el despacho, que esto, que sí, tendría que ir a bendecir las casas, pero no, estoy cansado. Hoy pasa una telenovela linda por televisión, entonces, para las monjitas. Y entonces, servicio, servir, servir y no hacer otra cosa. El Papa también voló a Bolivia y cuando llegó al aeropuerto de El Alto, a 4.000 metros de altura, le saludaron decenas de miles de indígenas. Más tarde, en su encuentro oficial con Evo Morales, el presidente le entregó este curioso crucifijo, un regalo que dio mucho que hablar. El Papa aclaró que lo considera una obra de arte de protesta y que fue diseñado en 1981, cuando la Santa Sede aún no había condenado la interpretación marxista de la teología. En Bolivia, el Papa se reunió con representantes de movimientos populares de todo el mundo para buscar solución a problemas como la falta de trabajo, de tierra y de casa. Francisco denunció que las nuevas formas de colonialismo convierten a pueblos enteros en simples proveedores de materia prima y les impiden crecer. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. La visita más tierna fue a la cárcel de Palmasola, una de las más peligrosas del mundo. Allí viven más de 2.800 presos y también algunas familias. Antes de todo, quiero pedir perdón a todos los que fueron dañados por causa mía, a mi familia que ya van 2 años y medio de destierro, que aún sigue conmigo y también trabaja para pagar los préstamos que sacaron para pagar un abogado que por culpa mía les estafó desde hace 2 años atrás, al igual que a muchos compañeros. No tengan miedo a ayudarse entre ustedes. El demonio busca la pelea, busca la rivalidad, la división, los bandos. No le hagan el juego. Luchen por salir adelante. El Papa se conmovió cuando una de estas dos niñas sentadas en el escenario se le acercó y le regaló este abrazo. Desde Bolivia partió hacia Paraguay, donde no paró la música desde que el Papa salió del avión. Francisco visitó el Bañado Norte, una zona muy pobre de la periferia de Asunción. El Papa paseó entre las casas y se detuvo a hablar con estas ancianas. Una fe que no se hace solidaridad es una fe muerta o una fe mentirosa. Oh, yo soy muy católico, yo soy muy católica, voy a misa todos los domingos. Pero dígame, señor, señora, ¿qué pasa allá en los bañados? Ah, no sé, sí, no sé. Sé que hay gente ahí, pero no sé. Por más... Por más misa de los domingos,
si no tenés un corazón solidario, si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil, o es enferma, o está muerta. Es una fe sin Cristo. La fe sin solidaridad es una fe sin Cristo. Es una fe sin Dios. Es una fe sin hermano. La última misa del viaje fue bajo este espectacular retablo de hortalizas y ante cientos de miles de peregrinos. Les propuso que sean acogedores. De la lógica del dominio, del aplastar, manipular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar. Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar. Fue el viaje más largo e intenso que ha hecho en su pontificado, pero regresó a Roma en muy buena forma y con gran sentido del humor. L'abbiamo visto in questo viaggio, l'abbiamo visto lungo questi due anni e mezzo. Qual è il suo segreto? Qual è la sua droga? Vuole domandare lui. La droga. Ma il mate mi aiuta, Ma non ho assaggiato la coca. Questo è chiaro, Mientras Francisco estaba en Sudamérica, Benedicto XVI recibió dos doctorados honoris causa en Roma. Desde que renunció, se ha mantenido en segundo plano, pero en esta ocasión fue el protagonista. Qué grata a vuestra santidad por el servicio pontificio, por la grande heredidad de doctrina y también por la benevolencia que ci ha siempre manifestado. Senza di lui il mio cammino spirituale e teologico non è neanche immaginabile. El Papa acabó el mes de julio pensando en una de sus grandes citas pendientes para el año 2016. Desde su ventana y con la ayuda de un tablet, se inscribió como primer peregrino en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Ecco, mi sono iscritto. Inmediatamente, la web se desbordó con miles de inscripciones de peregrinos y en pocas horas ya había otras 45.000 personas inscritas.